Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a este espacio de informativo EZDB Matutino. Hoy jueves, ya jueves 13 de julio de este año 2023, le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio de información, las noticias de Ciudad Guzmán y la región sur del estado de Jalisco. Mi nombre es Daniel García, saludo con muchísimo gusto a mi amigo, mi compañero Milton Iván Peralta de Diario El Volcán. Milton, ¿cómo andas? Buenos días. Muy buen día, Daniel, todo el auditorio, gracias por estar con nosotros esta semana y este día para platicar en torno a todo lo sucedido el día de ayer, sobre todo la devastación que dejó la lluviecita ayer. Vaya que por sí, fin que por un airecito de algunos minutos hizo derrumbadera de árboles. Eso, sí, principalmente un espectacular. Bueno, también ni tan espectacular, bueno, una pero... lonita que ni daños causó a la camioneta que le cayó, pero bueno, eso sí fue lo que sucedió. Pero vaya que sí, no sé si a lo mejor esa condición climatológica surgió a raíz de que se sabía que México iba a ganar, iba a pasar a la final de la Copa de Oro. O porque Estados Unidos perdió. Bueno, también puede en ser. En penales. También puede ser, puede ir aunado a eso. No, y ya están diciendo, ya ahora sí vamos a ganar la Copa Oro, ¿no? Ahora sí. Ya. Ahora sí hay motivo. Dicen que es una simulación de lo que va a hacer México para el Mundial del 2026. Ajá. Habría que ver, ajá, habría que checar. Y la simulación bueno, ya la vimos en diciembre. Sí, ya vimos la triste realidad. Pero bueno, una de las cosas rescatables pues fue este gol, Milton, de Luis Chávez. Muy de su estilo, ¿no? Sí. Desde el Mundial que no hacía uno, ¿no? Desde el Mundial que no hacía. Con la selección mexicana, sí. Bueno, sí, hablando de la selección. Con la selección mexicana, sí. Creo, si no me equivoco, que ya había hecho otro de tiro libre con el Pachuca. Sí. Nada más, no recuerdo bien, pero creo que también en el torneo de clausura 2023 hizo también un gol, ¿no? Y la verdad, pues me recuerda mucho, uno que ya está más viejo, Milton, pero me recuerda mucho ese estilo, ¿no? Que en el tema de los cobradores de tiro libre, como lo fue también en su momento, y bueno, también de los pocos momentos que tuvo Ramón Morales. Benjamín Galindo también. Hablando de más viejos. Sí, creo que, y me atrevo a decirlo, digo, no porque sea patriota de acá de la zona sur, pero pues me atrevo a decir que Luis Chávez pues ha sido casi de los pocos jugadores de la selección mexicana que sí ha desquitado la convocatoria, que sí ha desquitado la oportunidad que ha recibido. Y obviamente, ¿no? Han llegado técnicos en los cuales pues Luis Chávez ha sido considerado, ¿no? Recordemos que pues el Tata Martino fue el principal emisor quien lleva a Luis Chávez a esta convocatoria de la selección mexicana, ya de la mayor. Sí. Ya de la selección mexicana mayor, porque antes Luis Chávez ya había sido convocado, pero había sido convocado en las categorías inferiores, pero ya el Tata Martino ya pues ahora sí que lo convocó a la selección mayor, y de ahí se mantuvo, se va el Tata Martino, llega Diego Coca también lo toma en cuenta, y bueno, pues ahora se va Diego Coca, y pues ahora con este, pues podríamos decir interinato que tiene el Jimmy Lozano, pues también ha sido tomado en cuenta y ha sido pues uno de los titulares indiscutibles en esta Copa Oro. ¿Se puede perfilar como uno de los mejores goles de este torneo? Sí, va perfilado a eso, así es de que bueno, pues vamos a ver esta cuestión. Ya está definida la final, será México contra Panamá el próximo domingo. El horario todavía está por definirse, esperemos que el día de hoy, durante el transcurso del día, se dé pues ahora sí que el horario y el estadio donde estarían jugando. Así es de que bueno, vamos a esperar. Y pues hablando de fútbol, Milton, pues hoy hay fútbol también. Hoy arranca la fecha 3 del torneo de apertura 2023 de la Liga MX, y el Guadalajara vuelve a recibir otra vez al equipo, ahora al equipo del Necaxa.
El Guadalajara es quien abre, bueno, son dos partidos, pero uno de ellos es el de Guadalajara contra Necaxa, buscando pues ese triplete, esa triple victoria, de la cual pues ahorita los tiene posicionados en el primer lugar con 6 puntos. Y bueno, vamos a ver cuál es la cuestión. Viene una semana ajetreada para el equipo del Guadalajara, puesto que también viene un partido amistoso contra el Athletic Bilbao de España. Así sí. Es de que, vamos a ver. Vamos a ver, se va a poner interesante, ¿no? A ver qué tal les va. Por lo pronto, pues nos vamos a ir a la información del pronóstico del tiempo. Vamos a ver qué es lo que pues tendremos, Milton, el día de hoy. Por ahí, por lo que veía, pues creo que como que me huele a que va a haber algo similar, pero vamos a escuchar. Esperemos que no. Vamos a escuchar la información. ¿Qué tal? Muy buen día a todos. A continuación les comparto el pronóstico para el día de hoy. En la situación meteorológica nacional, condiciones bastante similares a las del día de ayer, con probabilidad de lluvia con algunas descargas eléctricas en gran parte del territorio mexicano. Esto debido a la combinación de canales de baja presión, ingresos de humedad y el paso de la onda tropical número 2 en la zona sur del país. También por otra parte, continúa presente el sistema de alta presión influyendo en los estados del norte con temperaturas de cálidas a muy cálidas en el transcurso de la tarde y también se encuentra inhibiendo cualquier probabilidad de lluvia en los estados de esa zona. La tormenta tropical Calvin continúa alejándose de las costas mexicanas, no representando ningún riesgo para el país. Las condiciones actuales en estos momentos para el estado de Jalisco son de cielo parcialmente nublado a nublado y en el área metropolitana de Guadalajara se tienen temperaturas entre los 17 y 19 grados con viento variable débil. Hacia la tarde se esperan temperaturas máximas entre 29 y 31 grados con muy baja probabilidad de lluvia en lo que es aquí el área metropolitana de Guadalajara en comparación con algunas zonas del estado que sí se esperan hacia la costa y hacia la sierra alguna probabilidad de lluvia en el transcurso a finales de la tarde. La puesta del sol el día de hoy será a las 7:38 aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Hacia el día de mañana temperaturas mínimas entre 16 y 18 y la salida del sol a las 6:21 de la mañana con cielo poco nublado en el transcurso de la mañana para la mayor parte del estado. Esa es la información hasta este momento. Que tengan un excelente día. Bien, ahí está la información del pronóstico del tiempo. Por ahí pues la meteoróloga dice que tendremos un panorama similar al de ayer, Milton. Espero que nada más Esperemos se refiera no. nada más al tema de la lluvia, porque aquí el panorama que tuvimos en Ciudad Guzmán, pues la verdad que fue un poco complicado con el tema de los árboles. El airecito. Vaya, que sí hubo varios árboles, Milton, que fueron derribados. Fueron dos postes. Tres árboles, no, dos postes. Mentiras, son cuatro árboles. Cuatro árboles que, bueno, que tuvieron una intervención importante. Fueron dos árboles que se cayeron de la unidad deportiva Venustiano Carranza. No fue uno, fueron dos. Y los otros dos que se cayeron ahí en la avenida Carlos Paisestil, en el cual fue un total de seis vehículos afectados. Seis vehículos por el tema también del otro vehículo que le cayó el espectacular. Entonces fueron al final seis los vehículos. Pero bueno, vamos a ver, Milton, y pues las imágenes de lo que se registró el día de ayer. Esto en la pues avenida Carlos Paisestil, en el cual pues nos dimos cita. Y bueno, pues ahí estamos viendo cómo elementos de Protección Civil y bomberos de Zapotlán el Grande, en conjunto con algunos trabajadores de parques y jardines, veíamos cómo estaban retirando pues estos troncos, que la verdad hicieron estas afectaciones. Ahí también se cayó un poste de luz, que incluso ese poste de Milton tenía un ¿cómo se le llama este? Se me fue el nombre. El de la luz, ¿no? Ajá. ¿Transformador? Un transformador, exacto, un transformador. Y bueno, pues ahí estamos viendo prácticamente cómo se vino Milton el árbol desde la raíz, que fue prácticamente ahí, le cayó a un vehículo, esa camioneta X-Trail, Nissan X-Trail,
que por lo que refieren los vecinos iba circulando Milton cuando cayó este árbol. Le tocó la de malas, ¿no? ¿Sí? A la pasada. Ahí estamos viendo el poste también, cómo quedó, pues prácticamente ladeado. Si no fuera por los cables de alta tensión que por el cual se sostuvo, ahí veíamos ya que estaba trabajando pues lo que vienen siendo también la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, pues ahí vimos parte de estas pues imágenes. Milton también se dio cita alumbrado público, en el cual pues también atendió pues ahora sí que el reporte y pues la luz, la falta de luz que iban a tener los vecinos principalmente de Carlos Pais Estil en el tramo de Galeana hasta el centro de salud, pero había también algunas calles, Milton, de las que cruzan esta avenida, que también hasta cierta distancia también no tuvieron luz. Bueno, esto fue parte de lo que se registró el día de ayer. Ya como también le dábamos cuenta, otros dos árboles fueron los que cayeron en un contenedor de un vehículo trailer de carga pesada ahí sobre la avenida Enrique Arreola Silva, que viene siendo justo a las afueras de la unidad deportiva Venustiano Carranza. Fueron dos árboles también, uno que se encontraba al interior y otro que se encontraba en el exterior, también ahí cayeron, también afectaron a un poste de la Comisión Federal de Electricidad, y ahí participó todo el personal de Parques y Jardines. También estuvo elementos de Protección Civil del Estado Base Regional Ciudad Guzmán y pues también Comisión Federal para poder ahí. Importante que no hubo personal lesionado. Sí, eso fue lo importante. Así es de que bueno, eso fue lo que se registró el día de ayer. Como en cuanto al tema de inundaciones. Ese temporal de lluvias la traen contra los árboles, ¿ah? Pues hace que dos semanas que vimos que se cayó el Silviano Carrillo. Pues el Silviano Carrillo también. Después de una tormenta. Sí. Pero era también lo que me decían por ahí algunas personas, me decían que pues este tipo de árboles se les debería de dar algún mantenimiento para quitarles peso por toda la rama que tiene. Pues son árboles obviamente ya muy viejos, muy ya altos, tienen muchos años y pesados y aparte pesados. Entonces, pues ahí está el Departamento de Ecología y Parques y Jardines. El día que ¿sí? se cayó en el Silviano Carrillo, como a la hora llegó la de Ecología a ver qué había pasado. ¿Sí? Acá no sé si se haya parado, ¿no? Pero bueno, esas son las cuestiones y varias personas decían, varios vecinos que estuvieron ahí presentes, pues comentaban, ¿no? Comentaban este suceso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa al final de cuentas. Milton, pues vamos con más de la información. Se registra pues un incendio. Así es, hubo un incendio de una casa habitación, la cual pues afortunadamente fueron los vecinos los que ayudaron a extinguir las llamas, o por lo menos para que no se saliera más de control. Esto en la calle Licenciado Saturnino Corona Organista número 59 aquí en Ciudad Guzmán, donde pues se inició en un cuarto donde se pudo quemar una cómoda, un colchón, una pantalla, además de ropa y desprendimiento de enjarre del techo, y fueron los vecinos quienes alertaron a Protección Civil y bomberos de Zapotlán el Grande, así como Seguridad Pública. Y mientras llegaban los elementos de urgencias, pues los vecinos con una manguera del jardín y a cubetazos ayudaron para que no se prolongaran más las llamas de este incendio, para que llegaran los bomberos y ahora sí apagaran el fuego. Afortunadamente no se dieron personas lesionadas. Perfecto, muy bien. Bueno, pues ahí está parte de esta información. Y bueno, vámonos con más de las noticias. Y bueno, como ya el día de ayer le dábamos cuenta en un primer término y en la información preliminar de lo que había sucedido en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el cual pues a través de unos explosivos que fue, pues pudiéramos decirlo que fue un ataque directo a policías municipales, Milton, y civiles de esta localidad, en el cual pues se confirmaba el deceso por ahí de tres personas, que era la información preliminar que se manejaba. Sin embargo, más tarde el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en compañía de su gabinete de seguridad, pues daba cuenta de una actualización de información en el cual pues fueron seis las personas que lamentablemente perdieron la vida en esta fuerte explosión,
y 14 personas lesionadas. Vamos a ver, Milton, el mensaje. Vamos a ver lo que dijo el gobernador sobre este lamentable hecho. Perfecto, vamos a ver. Estamos reunidos en la Mesa Estatal de Seguridad con el equipo de la Coordinación Metropolitana. Desde el día de ayer estamos en sesión permanente y hoy muy temprano iniciamos una sesión de trabajo en la que hemos abordado el lamentable hecho que ocurrió ayer por la noche en el municipio de Tlajomulco, cerca de la cabecera municipal, en donde la delincuencia organizada atacó cobardemente a personal de la Fiscalía del Estado y de la Policía Municipal de Tlajomulco. En un hecho que no habíamos visto antes aquí, con artefactos explosivos improvisados, detonaron 7 de ellos, uno más que afortunadamente no explotó, dejaron hasta ahora preliminarmente un saldo de 6 fallecidos y 12 personas heridas. Es un acto de terror brutal. Y es un momento en el que en esta mesa estamos cerrando filas, se ha definido los pasos a seguir, vamos a estar realizando un operativo para dar con los responsables, para garantizar la seguridad de los ciudadanos. He decidido cancelar la gira que tenía hoy de trabajo a la Sierra de Jalisco, voy a estar un momento más en Tlajomulco y queremos explicar lo que sucedió porque es muy importante entender lo que hay detrás de este terrible hecho. El día de ayer, una ciudadana que participa en los colectivos de madres buscadoras recibió una denuncia anónima diciéndole que había un punto en donde había presuntamente restos humanos. Esta ciudadana informó a las autoridades que, como siempre lo hemos hecho, atendimos el reporte y acudimos a revisar lo que ahí estaba sucediendo. Lo que sucedió es que fue una trampa para nuestros elementos. Lo que sucedió es que esta llamada buscaba la presencia de nuestras policías para poder agredirlas con estos artefactos explosivos. Por esa razón, con el propósito también de cuidar a las personas que de manera auténtica están buscando a sus familiares para no exponerlas a ningún tipo de riesgo, pero también con la necesidad de revisar estos protocolos mediante los cuales se activan mecanismos de búsqueda a partir de denuncias anónimas, hemos decidido y queremos anunciar que ese tipo de procesos van a quedar por lo pronto suspendidos hasta que no podamos definir una ruta a seguir. Es por la seguridad, en primerísimo lugar, de las madres que buscan a quienes nos faltan. Y por eso también necesitamos mandar un mensaje contundente de que no podemos permitir en Jalisco este tipo de actos de terror. Esto es otra cosa. Cuando Jalisco lleva una ruta efectiva para reducir la incidencia delictiva, estos grupos de la delincuencia organizada quieren generar miedo, quieren generar descontrol, quieren generar pánico en la población y necesitamos concentrarnos para dar con los responsables. Estamos aquí hoy bajo la directriz del Ejército Mexicano, listos para poder desdoblar un operativo en este municipio y en el sur del área metropolitana de Guadalajara, con plena coordinación con la Guardia Nacional, con la Marina, con el Poder Judicial, con su presidente, con todo el equipo de presidentas y presidentes municipales que estamos hoy aquí reunidos para mandar un mensaje a todo el pueblo de Jalisco, a la ciudadanía del área metropolitana de Guadalajara, de que estamos atentos y concentrados, que hay que estar tranquilos y que vamos a dar con los responsables de estos hechos. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está el mensaje del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en el cual pues se confirma que son 6 las personas que lamentablemente perdieron la vida en este suceso. Y bueno, pues más de esta noticia y pues más de las manifestaciones, fue también a cargo, estuvo también a cargo del senador Clemente Castañeda Milton, que también pues emitió un mensaje. Así es, el senador de MC Clemente Castañeda pues mandó un mensaje al gobierno federal, donde dice que pues hay que
que ver la estrategia fallida de seguridad, ¿no? La violencia está implacable e imparable, así que vamos a ver qué es lo que propone, qué es el mensaje que le da al gobierno federal y qué es lo que está proponiendo el senador Clemente Castañeda. Perfecto, vamos a verlo. Hola a todas y a todos. El ataque criminal que sufrieron ayer elementos de la Fiscalía de Jalisco y de la Policía de Tlajomulco deben de marcar un punto de inflexión en nuestra vida pública. Por eso, antes de cualquier otra cosa, quiero expresar toda mi solidaridad con las familias de los elementos que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Sepan que no los dejaremos solos en este momento tan difícil. Como senador de la República, como coordinador del grupo parlamentario de la tercera fuerza política en el Senado, que es Movimiento Ciudadano, el próximo martes estaré presentando un exhorto al Ejecutivo Federal para que convoque con urgencia a un gran diálogo nacional para corregir la estrategia de seguridad, una estrategia fallida. En estos 5 años de gobierno federal, la violencia se ha recrudecido y el crimen organizado se ha expandido en todo México. En contraste, las policías municipales y estatales prácticamente han sido abandonadas y muchas de ellas desmanteladas. Además de eso, voy a convocar a los grupos parlamentarios para que discutamos con amplitud y aprobemos, de ser posible, la iniciativa de dignidad policial, que palabras más, palabras menos, propone, primero, un apoyo socioeconómico a las familias de los policías fallecidos en cumplimiento de su deber. Segundo, una compensación salarial para los policías en función de su desempeño y del riesgo que enfrentan. Tercero, convenios educativos y médicos con instituciones públicas y privadas para beneficiar a las y los hijos de los policías. Hoy, las y los elementos policíacos enfrentan a criminales mejor armados y quizá mejor organizados. Por ello es indispensable corregir el rumbo y fortalecer de una vez por todas a las corporaciones policíacas, tanto estatales como municipales. Los tendremos informados. Nos vemos muy pronto. Bueno, pues ahí está la expresión que hace el senador Clemente Castañeda, pues en torno a pues lo sucedió también en Tlajomulco. Y sobre todo la propuesta, ¿no? Bastante interesante, porque siempre se olvida y se relega a los elementos de seguridad pública, los cuales pues están arriesgando la vida. ¿Sí? Así como estos que lamentablemente salieron a hacer la chamba y pues ya. Así es. Ya no volvieron. Perfecto. Vámonos a ir, señores, a un corte comercial y regresamos porque tendremos más de la información que presentarles a todos ustedes. Hacemos una pausa y regresamos. Todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurante La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. Continuamos con más de la información. Gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando a través de este espacio de informativo, ZDB Matutino. Recordarles nuestra línea de WhatsApp, que es el 341-155-8145.
Y bueno, pues recuerden lo que nos están viendo totalmente en vivo a través de las plataformas digitales y redes sociales, tanto de Diario Volcán, así como de Enlace Zapotlán. Milton, vámonos con más de la información. Vámonos con información de Zapotlán el Grande, donde tenemos un video con una entrevista que se le hizo al diputado local Higinio del Toro en torno al arranque que se dio sobre el programa Recrea aquí en Ciudad Guzmán, y que toda esta semana y la semana que entra estarán visitando preescolar, primaria y secundarias para hacer la entrega de mochilas y útiles, y también nos platica qué va a pasar con los uniformes y los zapatos, cómo va a ser el método de entrega. Perfecto. Por ahí hay como que confusiones, ¿verdad? Sí, 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 pero bueno, vamos a ver. Hoy inicia de forma protocolaria aquí en la escuela Clemente Orozco una entrega más del programa Recrea. Recordar que este programa tiene muchos años aquí en Zapotlán, sin embargo, pues con los cambios de administración a veces sufren algunas modificaciones. Hace un par de años que ya me tocó estar como diputado local, el programa estaba por ahí medio tambaleándose porque este programa funciona con aportaciones municipales del estado, y lo que hicimos nosotros fue ir a tocar la puerta al gobernador y decirle no se puede detener el programa de entrega de mochilas y útiles, y hoy por tercer año consecutivo me ha tocado a mí gestionarlo para la gente de Zapotlán. Vamos a entregar casi 18,000 apoyos escolares a igual número de niñas, niños y adolescentes, con la idea de que nadie en el regreso a clases quede exento de recibirlo, y que al inicio del ciclo escolar todos puedan llegar con su mochila nueva, sus cuadernos, sus útiles, sus lápices, para que le entren a estudiar igualitos todos en igualdad de condiciones. Pues eso es una actividad que nos tenemos que aventar, es parte de los compromisos de entrarle también a la chamba. Esta y la semana que entra estaremos recorriendo los preescolares, las primarias de Zapotlán, y prácticamente en 10 días hábiles vamos a entregar la totalidad de las mochilas a todas las niñas y niños de nuestra ciudad. El recordar que dentro del el programa Recrea, que entrega un apoyo el gobierno municipal y otro el estado, esa parte le corresponde al municipio. Nosotros, qué bueno que tocas ese punto, por primera vez desde que hace un par de años, que antes ya los entregábamos de manera generalizada para todos, decidimos también pedir nuevamente hoy un apoyo para que se entreguen zapatos, y se entrega la mitad el municipio y la mitad del gobierno del estado. Hay algunas escuelas en donde entregaremos nosotros, que los vamos a entregar físicamente, y los uniformes y los zapatos que dices en las otras escuelas los entrega el municipio a través de vales. No, pues que sigan confiando, que lo dije hace rato, que mientras sigamos siendo servidores públicos, yo sí sigo insistiendo que el dinero gastado en educación, en salud y también en cultura es el mejor dinero invertido, y que mientras nosotros sigamos siendo servidores públicos vamos a seguir trayendo este programa aquí a Zapotlán, que ha sido exitosísimo. No solo son las mochilas, Recrea es mucho más que entregas de mochilas y útiles. Es una forma nueva de entender la educación en nuestro estado, y que ahí vamos a estar nosotros presentes para seguir apoyando la educación de nuestros niñas y niños de Zapotlán. La verdad, como padre de familia, el gasto que refleja la adquisición de útiles y mochilas, pues sí refleja un gasto. Me da mucho gusto que se le dé continuidad a este tipo de programas donde realmente se apoya la economía, y que pues realmente pues hay una pequeña diferencia entre las administraciones pasadas y la actual. O sea, antes en un mismo día se entregaban mochilas con útiles y paquetes, uniformes, incluyendo los zapatos, todo en físico, nada en vales, cosa que era una simplificación administrativa que se agradecía porque no tenías que estar sacando documentos a cada rato ni haciendo gastos para trasladarte y recoger cada cosa por separado. La mera verdad, la organización para mí se me hacía mejor en las anteriores administraciones, era muy completo, y en este momento pues yo siento que sí se extraña ese tipo de acciones que se tenían antes, ¿verdad? Pero pues me da mucho gusto que se le dé continuidad a todo este tipo de apoyos, porque a final de cuentas todo lo que se refleje en ahorro de gastos escolares se agradece demasiado. Pues mire, o sea, en cuanto a mochila, útiles y lo que dan de vales, te ahorras cerca de 1,000 pesos, más o menos cerca de 1,000 pesos, alrededor de 1,000 pesos, que pues está bien que tal vez no sea una cantidad muy grande, pero para mucha gente sí refleja un gasto, sobre todo quienes tienen 3-4 hijos estudiando en la primaria o en diferentes niveles educativos.
sí refleja un gasto mayor. Ya no serían 1,000, serían 4,000. Bueno, pues ahí está parte de la información, Milton, con esto que ya se dio inicio, se dio el arranque de este programa de Recrea 2023. No, y que ya está en todo el estado funcionando, ¿no? Sí, sí, sí. Que ya en Zapotiltic también ya dieron el banderazo inicial. Mañana en Gómez Farías va a haber un evento importantísimo, vienen incluso algunos secretarios, el de Educación, el de Asistencia Social, para dar el arranque oficial, aunque ya han estado repartiendo en toda la semana, de este programa Recrea. Perfecto, muy bien, pues a esta parte de esta información. Dejamos Ciudad Guzmán y ahora nos vamos hasta el municipio de Gómez Farías, Milton, porque también tenemos un video. Tenemos un video en el cual pues hablan sobre el centro de salud para que conozcan los servicios y la atención que se da en este punto tan importante y que la ciudadanía esté atenta a alguna enfermedad o algo, sepa acudir a este punto. Perfecto, vamos a verlo. Buenos días, estamos aquí en el Centro de Salud de Gómez Farías invitándonos a la primer jornada nacional de salud para que asistan. Lo único que necesitan traer es su CURP, su cartilla nacional de salud. En caso de que no la tuvieran, pueden acudir con nosotros y aquí podemos proporcionarles de acuerdo a su edad. Es importante que acudan a conocer todos nuestros servicios que tenemos para la atención de ustedes, adultos mayores, niños, embarazadas, para todo el tipo de población puede acudir, tenemos las puertas abiertas del centro de salud. Es importante traer lo que son sus documentos que ya mencionó la compañera, la CURP y la cartilla de vacunación. Para consulta externa se necesita cita, así como para citas con mi compañera, la psicóloga y la dentista. En caso de PCR o papanicolaos y vacunación no se necesita lo que se necesita, solamente traigan sus documentos ya señalados y se les va a otorgar lo que son la atención adecuada. También es importante que así como acudimos al servicio médico y ver sus síntomas, darles un tratamiento, también es importante que también atiendan su salud mental. En ocasiones tenemos el llanto inminente, tristeza, no podemos dormir y puede ser que esté afectando algún acontecimiento o algún suceso que nos esté afectando en nuestra salud mental y no tanto problemas físicos que tengan en sí una enfermedad como tal. Si gustan, aquí podemos explicarles qué es salud mental. Si quieren llevar un proceso, también se les puede atender con mucho gusto. Por otra parte, yo los quiero invitar a que acudan a atención dental. Tenemos la aplicación de flúor, esa es una prevención para que aprovechen en estas vacaciones, traigan a todos sus niños a aplicarles el flúor, es para prevención de la caries. Asimismo, se les hace una invitación a los jóvenes de 13, 14 y 15 años a la aplicación de vacuna BPH única dosis para que acudan contra el papiloma humano. También asimismo a nuestros adultos mayores para que acudan a la aplicación de vacuna neumocócica contra la neumonía. A partir de 60 años, acudir con su CURP y cartilla de vacunación. Bien, aprovechando, comentarle a los servicios que estamos con ustedes, es básicamente para toda la población, comenzando con niños, vacunas, control de peso y talla, consulta general, control del embarazo, prevención del mismo, enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, problemas de colesterol, de sobrepeso, de obesidad, consejería nutricional. Tenemos, ya les dijeron, consulta de psicología, consulta dental, picadura de alacrán, picadura de araña, picadura de serpiente, urgencias, consulta general. Y de aquí mismo hacemos los traslados para las personas que ocupen mandados a un hospital de segundo o tercer nivel. Gracias. Nos invitamos a acudir a nuestra Jornada Nacional de Salud y sean bienvenidos. Nuestro lema de esta Jornada Nacional de Salud es Comunidad sana, comunidad fuerte. Bueno, pues ahí está parte de esta información, Milton, para que acudan a estos servicios de salud. Así es. Y bueno, perfecto. Continuamos con la información de este municipio de Gómez Farías, porque... Se me fue el pedazo.
Se te fue el dedo por otro lado. Y resulta que inauguraron una panadería en San Nicolás. Dice el presidente Néstor de la Cruz que producto del taller de panadería de las misiones culturales y gracias al esfuerzo de las alumnas que comenzaban ese curso como una actividad lúdica, hoy su talento y ganas de aprender se ve consolidado en una panadería para la comunidad del ejido Primero de Febrero. Mi reconocimiento y felicitaciones al profe Paco por esa capacidad que tiene para impartir sus clases en conjunto con la Secretaría de Educación Jalisco. Seguimos trabajando para que le vaya bien a Gómez Farías, y cual presidente durante la inauguración de esta panadería. A esa inauguración si hubieran invitado. Pues sí, si hubieran estado invitado, buena. Pero... Como que sí estuvo buena el evento. Pues bueno, ahí está parte de esta información. Y bueno, pues vámonos a ir con más de las noticias de Gómez Farías. Se graduaron 411 alumnos de las misiones culturales. 411 alumnos de Gómez Farías se graduaron de los talleres de las misiones culturales Mario Aguilera Dorantes, número 175, para estas clausuras de ciclo. Fue un honor contar con la presencia de nuestro amigo Hugo Adrián Cerda, coordinador del programa de las misiones culturales de la Secretaría de Educación Jalisco. Durante el desarrollo de este cierre de cursos 2022-2023, contamos con pasarelas por parte de los talleres de cosmetología e imagen, corte y confección, cultura de belleza, así como la presentación de la rondalla y grupo versátil de misiones. Además, realizamos honores a la bandera mexicana y bandera de Jalisco y se entonaron las gloriosas notas del himno nacional mexicano. Asimismo, se entregaron 411 certificados que tienen valor circular ante la Secretaría de Educación Jalisco. Después de 20 años de ausencia, es un privilegio contar nuevamente con este programa que enseña un oficio para la vida con talleres como electricidad básica, reparación de electrodomésticos, cosmetología e imagen, huertos familiares, conservación de alimentos, música básica, corte y confección, manualidades, cocina, repostería, albañilería y carpintería. Lo que más dio gusto fue ver alumnos felices por los nuevos conocimientos que han expedido con sus excelentes maestros, enseñanzas que les servirá para emprender un negocio, autoemplearse o como actividad lúdica. Este día 411 graduados tienen las bases de un oficio que se les servirá para toda la vida. Así es de que, bueno, ahí está parte de esta información, Milton. Perfecto. Y continuando con este municipio, pues también concluyeron más talleres de las misiones culturales Mario Aguilera Dorantes, el número 175 en el ciclo escolar 2022-2023, donde están trabajando en coordinación con la Secretaría de Educación Jalisco para que más personas aprendan un oficio para la vida. Dice Néstor de la Cruz que mi agradecimiento a los maestros que ponen todo su cariño a enseñar a los alumnos. Y hubo una muestra en los portales del centro de Gómez Farías donde pudieron enseñarle a la población los trabajos que realizaron durante esto, entre ellos trabajos de repostería, de electrónica, de manualidades, entre otros, muchos más. Y por la tarde fue lo que nos platicó Daniel. Perfecto, muy bien. Ahí está parte de esta información. Dejamos el municipio de Gómez Farías y nos vamos hasta Zapotiltic, porque pues se dio inicio de la entrega del programa Recrea. Una vez más, el gobierno municipal de Zapotiltic, de Panchito Sedano, logró unir esfuerzos con el gobierno estatal para beneficiar a los estudiantes con el programa Recrea, a través del cual se les entregan útiles, mochilas, uniformes y zapatos de manera gratuita. El arranque fue realizado en la delegación de Huescalapa, en la primaria Manuel López Cotilla, y bajo un protocolo se dio la bienvenida a las personalidades que llevaron a cabo honores a la bandera y se entonó el himno nacional. Por su parte, Panchito Sedano, presidente municipal, aprovechó para dirigir un mensaje a la comunidad estudiantil para informar detalles sobre la entrega, y por parte del representante del gobernador de Jalisco acudió el director general de la SAS, el maestro Felipe Rosas, quien también dio un mensaje a los estudiantes. Más tarde se llevó a cabo una entrega simbólica de los paquetes escolares de Recrea, esto en presencia de los regidores del ayuntamiento, padres de familia, maestros y alumnos. Es de mencionar que los paquetes escolares del programa Recrea beneficiarán a todos los estudiantes y padres de familia de la cabecera municipal, delegaciones y agencias. Próximamente continuarán las entregas en otros planteles educativos, esto de acuerdo al calendario programado por los programas responsables del programa social. Así es de que, bueno, pues ahí está parte de esta información. Perfecto. Y continuando con Zapotiltic, arranca campaña de reforestación, esto por parte del gobierno municipal,
puso manos en acción y ha dado inicio a la campaña de reforestación 2023, con la cual lleva el nombre Ayudemos a la Madre Tierra, Plantemos 1000 árboles. La finalidad de este proyecto es crear nuevos pulmones verdes para que el municipio tenga un respiro y cuente con más áreas verdes que tanta falta le hacen a la tierra. Aprovechando la temporada de lluvias, la campaña dio arranque en las áreas verdes del Poliforio Municipal, y cabe mencionar que los árboles plantados son parte del vivero que el ayuntamiento mantiene en funcionamiento desde hace 5 años que Panchito Sedano inició su gobernanza. Para comenzar, se sembraron 180 árboles. Se continuará con estas acciones en otros puntos del municipio bajo la coordinación de departamentos como Ecología, Salud y Servicios Generales. Pues enhorabuena por estar plantando arbolitos. Así es, Milton. Y ojalá. Pues con esto, señores, llegamos al final de este espacio de informativo EZTV Matutino. Agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. Muchísimas gracias. Y, Milton, aquí nos vemos el día de mañana. ¿Algo más antes de despedirnos, Milton? Nada más agradecerles su atención y pues bueno, recordarles que Diario El Volcán en su versión impresa ya está en circulación, puestos de revistas y en algunas tiendas kioscos donde encontrarán más información. Perfecto, nos vemos aquí el día de mañana a partir de las 8:30 de la mañana. Que tengan todos ustedes un excelente día. Nos vemos.